Los relatos que se vienen contando de boca en boca, como parte del folclore y tradición nacional, llegan hasta el más apartado rincón del país y más allá de las fronteras patrias por nuestro programa, gracias a su correspondencia. Y ya con ustedes, cuentos y leyendas de Honduras. Buenas noches. En esta oportunidad actuamos para ustedes Jetse Tosta, Edgardo Serrano. En la parte técnica, Francisco Ávila Ramírez. El mero comal, hablándoles Jorge Montenegro. Hoy presentamos El Diablo y el Animal. Nos cuenta Israel Ramírez desde San Antonio de las Quebradas de Choloma, Cortés, que en el año de 1963 le sucedió un caso espantoso al señor Félix Martínez en el lugar conocido como Los Cimientos, Mercedes, en el departamento de Ocotepeque. Don Félix se dedicaba a la cacería en horas de la noche. Como dicen por aquellos lados, le encantaba montear con sus dos perros, Guardia y Palomo, perros muy bien adiestrados para el ojeo nocturno y sin faltarle su escopeta calibre 16. Una tarde le dijo a su esposa Juana: voy a ir a montear, Juana. Me voy a llevar a mis dos perros, Palomo y el Guardián, porque con esos perros no me falla la cacería. Que le encanta andar en el monte a usted y no le da miedo, ¿verdad? Uno se acostumbra, Juanita. Yo no sé qué me pasa, pero solo en la noche me gusta andar cazándome. Ah, es la costumbre. Usted mismo dice que desde pequeño le ha gustado andar por el monte, pero de noche, porque agarra de sorpresa a los animales. Ah, es que los perros los localizan con más facilidad en la noche y luego los arrinconan y yo solo llevo el mandado con mi escopeta. O sea, le escupe fuego. ¡Qué barbaridad! Ojalá que tenga suerte. Yo como ya que me he acostumbrado a que usted, pues ya ni le pregunto a la hora que va a venir. Solo le deseo, mi amorcito, que tenga suerte. Y esta vez, ¿pero para dónde va? ¿No me ha dicho? Lo que estoy esperando que se me cuide, oiga, la voy a dejar solita. Pues yo voy para Los Cimientos, a la propiedad de Rosa Ventura, y siempre hay animales para cazar. Chico, me contó que ahí hay buena cacería. Me contaron que por ahí andan unos venados. Así que si tengo suerte, vamos a comer venado mañana o pasado mañana, ¿va, chico? Ay, bueno, le voy a preparar algo para comer para que lleve. Y si le agarra la mañana, así mismo usted calienta la comidita. Así como costumbre, como siempre cuando se va para el monte. Hágame una buena burrita, ¿verdad? Como las que pedí aquel, ¿va? Una buena burrita. Así me gusta, mi amor, que usted sea tan atenta conmigo, mi amor. Ya sabe, cuando uno quiere a su marido de verdad, debe ser bien atenta. Eso es verdad, porque hay unas mujeres que les vale que su marido se vaya hasta sin comer. Es cierto. Bueno, mi amor, váyase ahorita, para que esos animales los encuentre rápido y regrese muy pronto, que aquí lo espero. Tranquilo, guardia, ya nos vamos, guardia, espérese. Este palomo está desesperado, pues. Tiene los palomos, guardián, vámonos. Cuídese, mi amor, cuídese. Fue así que Félix partió al lugar llamado Los Cimientos en compañía de sus fieles perros. Aproximadamente a las 7 de la noche fue llegando. Comenzó a buscar por los sitios que más o menos conocía y donde sabía que podría encontrar cualquier animal. Así anduvo buscando y buscando, subiendo montes, caminando aplanadas, pero con tan mala suerte que no encontró nada. ¡Qué barbaridad, hombre! Si ya está amaneciendo y no hemos podido encontrar nada. Este palo manda cansado, hombre. Es raro porque mis perros son de los mejores, hombre. Andan todos por todos lados y sin ningún resultado estos perros. ¡Échate ahí, palomo! ¿Qué estará pasando por estos montes que no hay un solo animal, hombre? Pero ni una lechuza me ha salido. Mejor voy a hacer un fuego para calentar la comida.
Le voy a dar a mis perros un poquito de comida y no me voy a ir para la casa. Voy a seguir buscando hasta encontrar algo. Tengo que hallar algo, aunque sea un tacuajín. Don Félix buscó unos palos de leña, colocó unas piedras como fogón y encendió el fuego. Llamó a sus perros y poco después se pusieron a comer los tres. No era de los hombres que regresaban a su casa sin llevar una sola presa. Así que después de que comieron, echó a sus perros a montear otra vez. ¡Ucho, ucho, ucho, Marian! ¡Ucho, palomo! ¡Busque, busque! ¡Ve ahí! ¡Busque, busque! Los perros, moviendo sus colas alegremente, corrieron hacia el monte. De pronto detectaron un animal y comenzaron a correr detrás de él. ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡No se case! ¡Síganlo! ¡Ahí voy yo! ¡Síganlo! Félix se dio cuenta que era un animal extraño. Los perros iban siguiéndolo. Pasaron por Río Hondo buscando la zona de los encuentros, en una loca carrera de unas 2 leguas aproximadamente. Pasaron por el mismo lugar 3 veces y Félix estaba desconcertado. El tiempo iba transcurriendo, así que al hombre se le ocurrió esperar el animal, seguido de sus perros, en un lugar por donde ya habían pasado 3 veces. Ahí se colocó listo con su escopeta para disparar. Pero la escopeta ya que va. Por aquí, por la zona de los mangos, van a pasar otra vez, hombre. ¿Será que es el loco animal? Hombre, yo no lo he visto, pero sí ha venido. Ha visto correr a mis perros, hombre. Ese animal es veloz. Ya lo veo cansado más bien a mis animales. ¡El palomo! ¡Échale ahí, descanso! Pero el animal ya no pasó por ahí. Los perros iban ladrando hacia el Cerro de la Cabra. De pronto habían cambiado de rumbo. Seguía pasando el tiempo detrás del animal y eran ya las 3 de la tarde. Los perros le dieron vuelta al cerro y luego, cambiando una vez más el rumbo, bajaron por una de las faldas del cerro hasta llegar a la quebrada de Bayuya y siguieron quebrada abajo. Cabe mencionar que esta quebrada desemboca en el río Sumpul. Dios mío, Dios mío. ¿Pero qué será este animal que corro y corro y no lo veo, hombre? Pero mis perros no lo dejan, hombre. Sigue detrás de él, creo que ya van a dar las 5 de la tarde que hora. Sí, hombre, todo el día detrás de él, nada. ¡Qué barbaridad! Creo que ya lo encaramaron en un árbol. ¡No lo deje bajar, no lo deje bajar! ¡Ocho! ¡No lo deje bajar, palomo! Efectivamente, sus perros habían logrado encaramar al animal en un árbol y no dejaban que se bajara. Aunque estaba totalmente agotado, seguían con furia ladrándole al extraño animal. Ahí fue cuando Félix lo vio. Era un animal desconocido que medía aproximadamente 1.5 metros de estatura, peludo y negro. En un momento Félix sintió que el miedo invadía su cuerpo. Alistó la escopeta y disparó, pero no dio fuego. La cargó una y otra vez, disparaba y la escopeta no daba fuego. Solo le quedaba un cartucho porque había disparado 6 veces. Félix era un hombre que sabía sus cosas, así que escupió el 7º cartucho. Con la punta del cuchillo le hizo una cruz en la mera punta. Lo mismo hizo con la escopeta. En la punta del cañón le hizo una cruz. Agarró el puñal de crucero y antes de disparar, lo colocó en la punta de la escopeta e hizo el disparo. Con los secretos que Félix sabía, había disparado sobre el extraño animal, que al sentirse herido mortalmente cayó desde lo más alto del árbol dentro de una poza. Félix y sus perros corrieron hacia el lugar. Los perros se adelantaron con rapidez para morder al extraño animal, pero solo llegaron a la orilla de la poza y regresaron aullando como si alguien les hubiera pegado. Allí en la orilla estaba el animal mortalmente herido. Félix, al ver que sus perros huían, aullando lastimeramente, se abalanzó con su machete sobre el animal y cuando le iba a descargar el primer filazo, sintió en su mano un fuerte dolor como si alguien se la estuviera quebrando desde abajo.
El dolor que Félix sintió fue tan terrible que soltó el machete inmediatamente. Pero no se dejó vencer ni por el dolor ni por el miedo. Y sacando de nuevo su puñal de crucero, atacó a puñaladas al animal. Y de pronto se le aparecieron docenas de serpientes buscándolo para morderlo. ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Esta es cosa del demonio, hombre! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Félix salió corriendo con gran miedo. Dejó botada la escopeta, la mochila, el puñal y el machete. Solo le interesaba salvar su vida porque las culebras iban detrás de él y casi lo alcanzaban. En su carrera se le iba rompiendo la ropa, la camisa, los pantalones. Y adelante vio una cueva donde vivían don Casimiro Carvajal y doña Tina Quesada. Dios mío, dame fuerzas para llegar a la cueva, señor, dame fuerzas. Cuando Félix llegó a la cueva dejaron de seguirlo las serpientes. Pero el hombre iba desnudo como Dios lo echó al mundo. Había dejado sus ropas en los espinos. Los ancianos al verlo lo reconocieron. ¿Eh? Pero si es Félix, hombre. Muchacho, ¿qué te pasa? Que venís todo herido y desnudo. ¡Veniste! Gracias a Dios. Gracias a Dios que llegué aquí. Me venían siguiendo miles de culebras. Acostate ahí, calmate, muchacho. Trae una sábana, mujer. Y trae gas. Un bajo con para agua. Curarle las heridas a este muchacho. Un bajo con agua. La pareja de ancianos trató con mucho cuidado a Félix. Solo se quejaba cada vez que le ponían gas en sus múltiples heridas. Le dieron ropa para cubrirse y cuando ya se sintió mejor, les dio las gracias. Gracias, viejo. No te voy a pedir, muchacho, otro gran favor, Casimiro. ¿Cómo no vos dirás, Félix? Anda, déjame a mi casa, por favor. Con mucho gusto te voy a dejar, hombre. Es que tengo mucho miedo. Es que se te nota, pues, hombre. Casimiro, estoy pálido, ¿ah? ¿Y qué te pasó? Contame. En el camino te voy a contar lo que me sucedió. Pues, vámonos. Vámonos. Ayúdame. ¿Cómo no, hombre? Agárrate de mí, de mi brazo. Soy viejo, pero soy fuerte, muchacho. Ay, sí, pero me serví de bastante. Vaya, viejo. Pues, yo soy igual a chico, Ramírez, de fuerte. Sí. Va, pues, venite, muchacho. Viejo, pero fuerte. Félix comenzó a contarle al anciano todo lo que le había sucedido del momento en que salió de su casa con los perros hacia el sitio donde le salió el extraño animal. Ajá, y entonces... Y fíjate que cuando vi que mis perros salieron huyendo del lugar y aullando como si les hubieran pegado. ¡Qué barbaridad! Como los perros cuando uno les pega, ¿eh? Ajá. Me enfurecí y ataqué a ese animal con el machete, ¿no? Y después con el cuchillo. Porque ya te dije que me atacó un gran dolor que hasta solté el machete. ¡Qué barbaridad, hombre! Pero luego le metí varias puñaladas. Y ahí fue que salió aquel montón de... Mala cosa, Félix. Sigamos por aquí que ya me confundí con el camino por estarte oyendo. De veras. ¿Y por aquí a dónde vamos? Ah, yo no lo sé, hombre. Ya jodí, hombre. Espérate que me voy a orientar, hombre, pero ya se está haciendo de noche, Félix. Es que ya no miras. Pero no te preocupes, que estas bestias, estos animales conocen el camino, así que ya vamos a llegar, no te preocupes. Aquí como que andamos perdidos, ¿verdad? No pienses cosas, hombre, para que no nos suceda nada malo. Ya estamos de jodión también. Está bien, Casimiro, es que vayan los perros adelante. Pues bien, estos animales conocen el camino, hombre, los perdidos, cuando lumbo. Prácticamente estaban perdidos. Pero el anciano tenía mucha fe. Y cuando estaba amaneciendo, bueno, a un lugar llamado El Calero, jurisdicción de Dulce Nombre de María. Así que, el sábado, cuando entró en su casa, todos dieron gracias a Dios. Y su mujer al verlo ensangrentado, preguntó alarmada. Dios mío, Félix, ¿qué te pasó que venís todo ensangrentado, mi amor? Los perros también están heridos y flacos. ¡Ay, Dios mío! Allá en el solar los están curando, pero, ¿qué pasó? Ellos llegaron solitos, le digo. Pásame. Ellos llegaron solos. ¿Qué pasó, Félix? Cuéntame. Ya, hombre. Ay,
Ay, Juanita. Contale a tu mujer. Es algo terrible, Juanita. Dios mío, qué barbaridad. Ay, nos sucedió algo terrible, Juanita. Cuénteme, mi amor. Ay, si es que solo mi Dios me ha salvado de una muerte segura. Dios mío, ¿qué pasó? Porque lo primerito que hice fue clamarle a Dios. Ay, gracias. Pero le clamé con fe, no como aquel que solo le habla a Dios y no le habla. Al día siguiente, y para constatar que todo lo dicho era verdad, Félix reunió a 7 de sus mejores amigos para ir a la poza en busca del animal que él había matado, y de paso recoger su escopeta, su mochila, machete y el puñal. Así se fue con sus amigos, lo acompañaron hasta la poza, y con unos ganchos entre todos sacaron el animal. Se quedaron asustados. Nunca habían visto algo así. ¡Qué barbaridad, hombre! ¿Qué clase de animal será este, hombre? Parece ser humano, pero no es ni mono, ni a mono llega, pero esto es algo extraño, hombre. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible está! Haciendo grandes esfuerzos y con los ganchos lograron sacar el animal y lo colocaron sobre una piedra. Por allí andaban rondando unos zopilotes en busca de carroña, pero los mismos zopilotes desaparecieron. Huyeron volando del lugar. O sea que no hubo zopilote que lo tocara. Todos se pusieron a comentar lo del animal y regresaron a sus casas. Lo serio y terrorífico ocurrió las noches subsiguientes. A Félix y a su esposa no los dejaban dormir. Parecía que alguien rondaba la casa. Se oían ruidos y risas. Durante 7 días estuvo ocurriendo aquel espanto. Los perros estuvieron aullando durante esos 7 días. Finalmente, los perros parecían haber envejecido y murieron aullando a los 7 días completos de la aparición del tenebroso visitante. Ese mismo día, Félix cayó enfermo de gravedad, al grado de tener fiebres espantosas, alucinaciones. Cuando se aliviaba por momentos, le contaba lo sucedido a quienes lo visitaban. Pero tenía un cuñado que se llamaba Polo que solo llegaba a burlarse de él. Mi cuñado es papo, hombre. ¿Por qué? No se da cuenta que mató al diablo. Félix se puso grave y lo llevaron donde el sacerdote de la parroquia, del dulce nombre de María. El sacerdote le dio la bendición, le roció con agua bendita y le dio unas reliquias sagradas y le dijo: mi hijo, lo que tú mataste no era un animal cualquiera. Por lo menos yo no tengo ninguna explicación, pero habrá otras personas que te van a decir qué fue lo que mataste, mijo. Le agradezco sus bendiciones, padrecito. Gracias. Ya me siento mejor, padre. Pero hubo quien aconsejara a la familia de Félix que lo llevaran a Izalco, en la hermana República del Salvador, a un centro espiritista, porque allí le dirían la verdad. Así que lo hicieron, de manera que al llegar a dicho centro, solo se sentaron y le dijeron: ve, muchacho. Sí, señor. Hasta el momento está salvado. Gracias a Dios. Te han ayudado los rezos y el cariño de tus amistades. Y mi mujer también. Porque has hecho lo que hiciste. Ese no era un animal como los demás. Era un ser humano. Mataste a un ser humano convertido en animal. ¿Qué? ¿Que era un ser humano? ¿Quiere decir que era un brujo convertido en animal? Así es. La próxima vez que encontres un animal de esos, tenés que decirle que Dios te perdone. Eso es todo. Ahora te vamos a terminar de curar con unos sahumerios. ¿Me quito la ropa? No, solo la camisa. Después vas a ir a buscar al animal muerto y lo enterras. Oye, eso es todo. Regresa a tu país. Tengo que volver a ver ese animal. Félix siguió las indicaciones que le dieron en el Centro Espiritista del Salvador y regresó a Honduras cumpliendo lo prometido.
Pero su cuñado Polo, que le encantaba burlarse de él y de su mujer, llegó una mañana y le dijo a su hermana: ¡Hola, hermanita! ¡Hola, te Paul! ¡Te veo más gorda, ve! ¡Ay, ya venís a molestar y otra más cachetona! ¡Ay, qué fregas, Polo! ¡Y hasta más chelona! ¡Ay, no! ¡Sos insoportable! ¡Qué barbaridad! ¿Con que ahora estás comiendo sopa de diablo? ¡Ya cállate! ¡Del que mató a tu marido, hombre! ¡Cállate, Polo, hombre! ¡Y a cada rato comes carnita! ¡Ay! ¡Qué rico, hermanita! ¡No seas bruto, Polo! ¡Deja de burlarte de nosotros! ¡Que ahí te va a salir el diablo por andarlo mencionando tanto! ¡Si el diablo no existe, hermanita! Ay, ¡cállate, no menciones más! ¡Es paja de la gente ignorante, ay, hombre! ¡Cállate, Polo! En esa misma semana, se les murió un tío llamado Isabel Ortega, en el lugar conocido El Coyolar. Asistieron los amigos y familiares del difunto. Ahí comentaban el caso que le sucedió a Félix, pero como Polo era un burlón, le dijo a los ahí presentes: Hombre, está bien que le recen porque solo existe Dios. Al diablo lo mató Félix. Y él y mi hermana se lo están comiendo. No hables así, Polo. No se debe hablar de los malos espíritus. No hay que andar diciendo nada. Eso es peligroso. Está loca. No le pare coco a esas cosas, dice el diablo. Tené cuidado. Hombre, no digo que al diablo se lo están comiendo. Mi cuñado y en sopa, qué además barbaridad. Ya son más de las 12 de la noche. Ya me voy mejor, ustedes son qué irrespeto. Nos vemos. Los asistentes al velorio comentaban que Polo era un bruto para hablar y que era muy peligroso lo que decía. Polo, que no le tenía miedo a nadie, había caminado como medio kilómetro cuando llegó a una quebrada y escuchó un ruido de un cerco, como que el cerco se estaba cayendo y que iba sobre él, seguido de un viento tenebroso. Inmediatamente Polo salió en veloz carrera con la intención de regresarse corriendo hasta el velorio, pero cuando agarró el camino le apareció un hombre alto. Era todo un caballero que con una voz profunda le dijo: Aquí estoy, amigo. Matame y comeme, o me haces en sopa. Polo corrió lo más que pudo hasta llegar al velorio. Iba desesperado, no podía hablar y mucho menos gritar. Pero el caballero le apareció adelante y le dijo: Haceme en sopa. Matame y me comes. Polo regresó al velorio. Iba con los ojos desorbitados y no podía hablar. Es Polo, me algo lo asustó. ¿Qué será que le pasa a ese muchacho? Ay, qué loco. Sí, hay que rezar, ¿verdad? Ay, sí, hay que rezar por ese muchacho. Se lo va a llevar el diablo, ¿sí? Qué barbaridad. Pobrecito. En ese momento la gente escuchó un caballo en veloz carrera y los perros de la aldea comenzaron a aullar. De inmediato auxiliaron a Polo y cantaron cantos religiosos para ahuyentar al demonio. Y cabe mencionar, amigos oyentes, que Polo estuvo loco por un buen tiempo. Por eso, ustedes niños, ustedes, señoras y ustedes, muchachos, no deben burlarse de los espíritus, y mucho menos del diablo. Muy buenas noches. La idea original de Jorge Montenegro cobró nueva vida a través de Radio Nacional de Honduras al presentar Cuentos y Leyendas de Honduras. Los relatos que se vienen contando de boca en boca como parte del folclore y tradición nacional llegaron hasta el más apartado rincón del país y más allá de las fronteras patrias por nuestro programa gracias a su correspondencia. Muy buenas noches.